Los alimentos trabajados en el campo mexicano llegan a nuestras mesas y a las de todo el mundo gracias a la dedicación y trabajo de toda una cadena de manos expertas que día con día se preocupan por producir alimentos seguros, nutritivos y de calidad. Desde el campo y en cada paso de la cadena productiva, nuestros alimentos siempre están en las mejores manos. Manos como las de Liz, una ama de casa comprometida con la salud y bienestar de su familia, que selecciona cuidadosamente cada alimento, prestando especial atención a su calidad y origen, aprendiendo día con día las mejores prácticas para la conservación y preparación de alimentos, asegurando que cada plato que sirve en su hogar esté lleno de nutrición y sabor. Tengo 16 años siendo responsable de mi hogar. Cuando tengo a mis hijos me doy cuenta que sí es muy importante la alimentación. ¿Para qué? Para que crezcan sanos, para que no se enfermen. Haberme hecho consciente de esto y llevarles una alimentación como de más frutas, más verduras, más agua, pues nos ha ido mejor en casa. Yo soy Liz, tengo 45 años, soy mamá de dos varones. Mi hijo, el más grande, se llama Josh, tiene 15. El más chico se llama Johan y tiene 10. Cuando voy al súper, estoy muy consciente de lo que tengo que consumir y comprar. Yo sé que yo soy la única que hace el súper para todos en la casa, entonces sí me siento con la necesidad, con la responsabilidad y con el gusto también de llevar pues los mejores productos a mi casa. Cuando yo escojo mi fruta y mi verdura, me fijo que realmente tenga un color vívido. La fresa, que esté muy roja, que las hojitas estén muy verdes. Y mira, mira cómo se ve llena de vida esta fresa. Entonces se siente firme, huele bien. ¿Por qué? Porque si esto se ve bonito, sabe bonito. Y si sabe bonito, pues también les hace bien a mis hijos. Para mí es importante conocer el origen y el manejo de los alimentos. ¿Por qué? Porque a mí como consumidor me da paz y tranquilidad de que todo está en orden. Todas las frutas y verduras que traen una etiqueta, yo ya sé que hay un ISO que respalda esa fruta, esa verdura. Y bueno, si me respalda a mí, pues obviamente respalda a mis hijos y la alimentación de ellos. He encontrado que los productos que compro a veces no duran mucho. Entonces, pues uno se hace sus mañas para conservar lo más posible lo que uno consume, ¿no? Por ejemplo, la sandía. En cuanto llega de la calle, del súper, del camioncito, la saco, la limpio y la hago en cubitos. Entonces la pongo en un refractario de cristal. Eso he encontrado que dura más en mi refrigerador. Intentamos no desperdiciar, pero para nada, ningún tipo de alimento. ¿Por qué? Porque creemos mucho en que la gente del campo trabaja mucho para nosotros. Y nosotros pues, también queremos como conservar esa energía que ellos han puesto en nosotros. No nos gusta el desperdicio aquí. Por ejemplo, la calabaza, si yo ya la veo un poco pasada, la puedo meter a la licuadora y hacer una cremita de calabaza. Mira, el jitomate, por ejemplo, lo conservo muy diferente. Lo lavo, lo desinfecto y lo meto en moldes. Le pongo servitoalla abajo y la pongo también un pañito arriba. Lo cierro. Y una forma para mí de yo sentirme tranquila sabiendo que ellos están consumiendo vegetales que lo requieren día a día, es esto, o sea, ponerle sopita a todos los vegetales que pueda. Sí es muy importante para mí que ellos tengan todos los nutrientes día con día. Confío en que están utilizando productos autorizados y de gran calidad. Me gustaría pensar que todo lo hacen con amor, desde el día uno hasta el día de entrega. Y me gustaría sentir que estamos en las mejores manos. Y agradecerles de todo corazón todo lo que han hecho por nosotros, por todos los mexicanos y toda la alimentación que hemos tenido con ustedes a través de tantos años. Gracias por tanto. Liz, al igual que muchos otros encargados del hogar,
entiende que la conservación de los alimentos y la vida de anaquel de los mismos es crucial no solo para mantener su frescura, sino también para preservar sus valores nutricionales, asegurando que su familia disfrute de comidas deliciosas y saludables todos los días. Desde el cuidado y esfuerzo de los agricultores en el campo, el trabajo de los equipos de certificación, el transporte, almacenamiento y distribución, hasta llegar al anaquel, todos buscamos alimentos nutritivos, duraderos y de calidad para las familias de todos los mexicanos. Así, en cada paso, tenemos la seguridad de que estamos en las mejores manos.